Muy buenas noches y bienvenidos a Correo a las 6. Mi nombre es Joana Ugaz y hoy se dio a conocer una carta del presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero, quien reveló a la Fiscalía que la entidad financiera donó en efectivo 3 millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori ante la amenaza del chavismo. Vamos a conocer en un informe todas las declaraciones que dio a conocer en esta carta Dionisio Romero. El presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló este lunes en su declaración al fiscal José Domingo Pérez que entre finales del 2010 y 2011 Credicorp realizó varios aportes a Fuerza 2011, el partido de Keiko Fujimori, que en ese momento competía con el fundador del Partido Nacionalista peruano Ollanta Humala Tasso, quien ganó finalmente la presidencia de la República. A través de un comunicado publicado en las redes sociales de Credicorp, Romero Paoletti precisa que los aportes sumaron 3.65 millones de dólares. Fue sin duda una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del chavismo. Esto en alusión a la entonces candidatura de Humala Tasso. Además dijo que los aportes se hicieron en momentos diferentes de las dos vueltas del proceso electoral. El empresario, que se encuentra en calidad de testigo junto a un numeroso grupo de empresarios que habrían aportado a la campaña de Fujimori y Gucci, indicó que Credicorp no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. Dijo que se tomó la decisión de no hacer pública esa entrega, ya que tenían una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada al chavismo. En ese sentido, menciona en su misiva que el país vivía en un momento de zozobra debido a que el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Perú se había vuelto un objetivo crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno La Gran Transformación. Cabe señalar que en este contexto el empresario considera que era responsabilidad de Credicorp como empresa líder del país apoyar la alternativa política que, según las encuestas, tenía las mayores posibilidades de enfrentar la amenaza de que el Perú sufriese el destino de Venezuela. Y ante la carta, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dio a conocer también su mensaje a través de las redes sociales. Ella mencionó que la reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias. Hoy que el señor Dionisio Romero la ha levantado explicando sus motivos, se confirma la versión que Jaime Yoshiyama dio sobre el dinero recibido por Fuerza Popular en la campaña 2011. Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias, tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. El tiempo es el mejor amigo de la verdad. Jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos. Espero que todo esto se esclarezca al mínimo detalle en el proceso judicial, pero con un debido proceso y como corresponde, en mi caso, en libertad. Fue lo que mencionó la lideresa de Fuerza Popular a través de las redes sociales. Y desde este lunes 18 hasta el próximo 27 de noviembre, cerca de 20 empresarios acudirán a la Fiscalía para dar sus descargos sobre presuntos aportes realizados en la campaña del 2011 al partido liderado por Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Esto luego que acudirán a la Fiscalía para dar sus descargos sobre presuntos aportes realizados en la campaña del 2011 al partido liderado por Keiko Fujimori y también por, de acuerdo a una declaración de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, antes que se celebrara la segunda vuelta de dichas elecciones. La CONFIEP organizó la junta en la que se reveló que el expresidente Ollanta Humala tenía ventaja sobre la lideresa naranja. Además, en dicha reunión se habría coordinado la contribución de aportes para la campaña de Fujimori Gucci, por lo que Barata afirma que la constructora brasileña le habría entregado 200 mil dólares al expresidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño, con el propósito de que éste le entregara el dinero al partido político.